A continuación, Famosos con Saoko. ¿Qué tal, mis queridos televidentes? Es un grato placer saludarlos a todos ustedes en esta cita que tenemos todos los miércoles a partir de las 7 de la noche y también los sábados y domingos a las 8:30 de la noche aquí por Tele Santiago y el sistema de TDT. Estamos ya preparados, todo el equipo de producción de Tele Santiago y de Saoko Producciones, para compartir un momento muy agradable aquí en nuestro episodio del día de hoy de Famosos con Saoko. Recuerden que también nos siguen a través de Instagram en Famosos con Saoko. Historias, invitados, anécdotas, sueños cumplidos y todo lo que tiene para entregarnos cada uno de esos personajes que pasan aquí por nuestra pantalla. Pues en el día de hoy me voy a una hermosa localidad que tiene nuestro departamento de Boyacá y me voy a conectar con una figura de la música para bailar, la música para disfrutar, la música para pasarla muy bien ya en esta temporada que se está avecinando, como es el fin de año, la época decembrina, porque le doy la bienvenida a mi querido artista Aldemar Sáenz, que nos está acompañando. Un abrazo fuerte y, por supuesto, gracias por compartir este momento aquí en Famosos con Saoko, mi querido Aldemar. ¿Y cómo va todo? ¿Cómo está esa agenda y cómo va la ruta hacia diciembre con la música que haces? Bienvenido, un abrazo. Bienvenido, un abrazo. Bienvenido, un abrazo. Muy buenas tardes, Saoko, a todos los televidentes de Telesantiago y a este su programa Famosos con Saoko. Nos encontramos, sí, como su merced dijo, en el municipio de Villa de Leyva. Muy contentos, muy felices, tranquilos de estar en esta tarde compartiendo este clima espectacular acá, trayéndoles musiquita. Ya saben que estamos de promoción con un temita que está súper espectacular. Apenas para fin de año, les comentaba, ¿a ustedes no lo han llamado el alcohol? A mí sí. ¿Y quién le dio mi número al alcohol? Bueno, pues ese es el objetivo musical, esa es la canción que empiezas a promocionar, por la cual sabemos que estás de gira aquí por el departamento de Boyacá, que estás de gira por Santander, por muchos lugares. Pero antes de meternos de lleno en ese tema musical sabroso y que nos cuente la fusión, el estilo y todo lo demás, también sería bueno conocer quién es Aldemar Sáenz. ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Cuánto tiempo en la música? Otros temas y otras canciones que también ya el público haya disfrutado. Vamos a ver si podemos mejorar el audio con nuestro querido invitado. Tenemos algún inconveniente con el audio. A ver, don Como les comentaba, Aldemar Sáenz nace en el municipio de Gachantibá, Boyacá. A los 16 años se radica en Bogotá con la intención de incursionar en la música, luchando por el sueño de la música. A través del tiempo nos metimos de lleno con toda la industria de la música, estuvimos en la música popular, en la música norteña, y hoy en día estamos bien en la música canguera. Durante años que yo como solista hemos grabado ya aproximadamente 40 canciones que estaban ahí, como le comentaba, de tres géneros: música popular, música norteña y música carranguera. La intención es llevarle a todas las tarimas, a todos los municipios, un espectáculo de diferente música, no solo de una, sino de diferente. Perfecto, entonces ahí ya lo saben ustedes, si quieren tener un artista completo, pues quién es, la figura es Aldemar Sáenz, que está en este momento dialogando con nosotros, pero pues respaldado por una banda musical que tiene diferentes estilos,
como nos lo está comentando, la música regional, la música popular y la música parrandera, la música carranguera, que sabemos que también tiene toda la aceptación en muchos lugares de Colombia, porque sigue creciendo el número de agrupaciones, sigue creciendo el número de seguidores que viven, que disfrutan, y qué mejor que llegar a un escenario, mi estimado Aldemar, y encontrar una banda como la que tú representas, un artista del talante que tienes tú, con el requinto, con la magia y la música para poner a gozar. Sí, señor. La intención es que cuando Aldemar Sáenz sale a hacer su show, nadie se quede sentado. Cuando es con la música popular, que todos estén cantando estas canciones conocidas, que las canten con el alma, que se las gocen, que se las disfruten. Cuando es con la música norteña también, esta música que siempre en el departamento de Boyacá no puede faltar en una festividad. Y cuando es con la música carranguera, a bailar, a disfrutarla también, porque aparte de Boyacá, la música carranguera ya se volvió internacional. Entonces, Aldemar Sáenz en tarima, sí, son 8 músicos, más sus ingenieros de sonido, ingenieros de luces. Es un espectáculo completo, una fiesta completa con Aldemar Sáenz. Bueno, ese Marco que te está acompañando en el día de hoy, que el que estamos viendo en la pantalla es de la hermosa localidad de Villa de Leyva. Estás ahí en vivo y en directo en esa gira de medios promocionales que estás haciendo, de radio, televisión, medios escritos, todo el tema de internet y demás. ¿Cómo encontraste hoy a la bella villa? ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo está el clima? ¿Y cómo reciben este nuevo lanzamiento por allí? Villa de Leyva hoy está haciendo un solecito muy espectacular. Hasta calorcito está haciendo en Villa de Leyva. No, Villa de Leyva es un clima muy espectacular. En esta plaza de Villa Leyva nos hemos presentado como unas 3 o 4 ocasiones con grandes artistas y yo creo que muy pronto estaremos en las festividades. Aquí se hacen muchas fiestas como el Festival de la Cometa en diciembre y en San Pedro, que son las fiestas principales. El contacto que tenemos con nuestro querido amigo Aldemar Sáenz, a esta hora que nos atiende para Famosos con Saoko en su gira promocional, con una canción muy particular, con un título que se dice ¿Quién le dio mi número al alcohol? Es la canción que viene a presentarnos, con un video también bastante simpático, porque según nos decías hace algún momento, pues se armó toda la fiesta cuando invitaste a esos amigos, a la agrupación y demás que participaran en la realización del videoclip, ¿no? Sí, señor, como les vengo comentando, este rodaje, este video fue un martes, cuando la mayoría de personas estaban ocupadas, todos los amigos estaban en sus labores, en sus quehaceres, se citó a la gente para que nos acompañara. Yo pensé, no, eso, ¿quién va a ir si todos están ocupados? ¿Cómo van a ir? Y efectivamente todos llegaron, fue una fiesta completa y fue una fiesta de verdad. Entonces, yo también le agradezco a todos los que hacen parte de este equipo, porque Aldemar Sáenz no soy solo yo. Aldemar Sáenz es un equipo de trabajo con bastantes personas, desde los que hacen producción de videos, desde los que hacen producción de audio, desde los que nos acompañan en la promoción, el manager. Es un equipo bastante. Este video se hizo en el municipio de Chía, un martes, como venía comentando, y fue un espectáculo. Y ahí lo pueden ver, los invito a todos los televidentes a que se conecten con mi canal de YouTube y miren este video que es bien jocoso y lo pongan también a todo volumen para que lo parrandeen. Se llama ¿Quién le dio mi número al alcohol? Bueno, lo que estás buscando precisamente, Aldemar, por estas épocas, en esta gira promocional y en la realización de este videoclip, es que el tema se convierta en la canción más importante para gozar y disfrutar en estas épocas. Desde luego, el tiempo de la música decembrina pues nos lleva a los hispanos, a los graduados, Pastor López, a los 50 de Joselito, a Lavillos Caracas, referenciando algunos nombres de esos artistas maravillosos de estas épocas. Pero quieres que esta canción, que tiene un ritmo sabroso, pegajoso, se convierta en ese éxito para todos los hogares. Y lo estamos logrando. Llevamos 11 días en la plataforma
y ya completamos el 500,000 de vistas. Estoy muy contento y eso es lo que esperamos, y vamos a seguir trabajando fuertemente, porque no son 500,000 ni 1,000,000, sino van a ser muchos millones de televidentes y de personas que van a estar ahí gozándose de esta canción, que la van a estar compartiendo, que la van a estar buscando en mi canal de YouTube, porque pues como está sonando en todas las emisoras, en todos los medios de comunicación, en canales como Telesantiago, a los cuales le agradecemos inmensamente por abrirnos las puertas y hacernos conocer, yo creo que el objetivo se va a lograr, y es poner a esta canción de número uno para este fin de año. Muy bien, estamos dialogando con Aldemar Sáenz, este talento joven de la música del departamento de Boyacá, exactamente del municipio de Gachantibá, pero que pues se ha ido a la capital del país a consolidar su agrupación, su banda musical, con la cual pues ha grabado ya otros éxitos que también aparecen ahí en su canal de YouTube, y desde luego pues quiere cautivar el corazón de todo el público colombiano con sus éxitos, y especialmente con esta canción, ¿Quién le dio mi número al alcohol? Es la canción con fusión de ritmos como cuáles destacamos en el nuevo tema, mi estimado Aldemar. Aldemar, este tema es muy, muy popular, pero tiene una fusión inicialmente de música norteña, revuelto con banda o fusionado con la música de banda. Tiene algunos instrumentos colombianos como es la güira, la conga, y el sabor colombiano que les trae la energía de este tema para tener un resultado como este. Como le venía comentando, lo hicimos con la intención de a este fin de año ser el número uno a nivel nacional, para contagiarlos de energía, sabor, y que cada uno se lo lleve en los corazones de a las fiestas, para que se lo puedan bailar y lo puedan disfrutar. Bueno, pues voy a pedirle el favor al Aldemar que nos espere un poquitín ahí en su pantalla, en Villa de Leyva, allí donde está ubicado. Veo al fondo la imagen, la belleza de lo que es la iglesia del Carmen, precisamente en este lugar majestuoso como lo es Villa de Leyva. Hacemos una pausa y ya retomamos esta bonita conversación, y para que nos cante y baile y demás allí con Alvarito Roa y con todo su equipo de trabajo que están haciendo esta gira promocional. Ya regresamos. Está lindo. Famosos con Saoko, miércoles 7 y 5 p.m. Repetición, sábado y domingo 8 y 30 p.m. Protocolos, una palabra que hemos afianzado en medio de esta pandemia que nos ha golpeado tanto. Pensamos en tomar distancia, cubrirnos la cara y asearnos frecuentemente para cuidarnos mejor. Pero al mismo tiempo, hemos dejado de lado el poder de las sonrisas, la profundidad de las miradas, la magia que tienen las palabras cálidas y los gestos sutiles que nos alegran cada día. Nos hemos venido olvidando que aunque no estemos en contacto, podemos estar presentes y hacer sentir a quienes nos aman que los amamos también. Recuperemos nuestros valores humanos y con ellos toda nuestra fuerza para volver a soñar y avanzar con optimismo, siempre hacia adelante. Hagamos de estos pequeños detalles los nuevos protocolos. Un mensaje de Veolia Tunja. 25 años avanzando juntos. Prepárate, Paipa Boyacá, este 8 de diciembre llega el concierto del año. Los Tigres del Norte. Chuy Luviano y los Rayos de México. Me contaron. Lupe y Polo. ¿Qué dices, Prieta? ¿Qué? Sebastián Campo. Estadio Municipal, 8 de diciembre, a partir de las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Informes 350-795-3370. Compra tus entradas en www.ticketshop.com.co.
A tan solo 60 minutos de Tunja, ubicado en la ciudad dulce de Colombia, con una temperatura de 22 grados centígrados, se encuentra el centro vacacional Chiminigagua, un sitio ideal para su descanso y entretenimiento, rodeado de zonas verdes, con un ambiente adecuado y confortable para celebrar sus eventos sociales, empresariales y sus vacaciones familiares. El servicio de spa cuenta con un baño turco, sauna, piscina de chorros localizados y duchas de hidromasajes, zona de masajes y relajación, lo que le hará vivir una experiencia de tranquilidad, descanso y plena armonía. Visítenos en nuestra página web www.centrovacacionalcanaprooc.com.co. Hola mis amigos, un abrazo muy especial, les saluda Wilson Saoko. Estoy en el set de Famosos con Saoko, donde tendremos muchas historias maravillosas e invitados para todos ustedes a través de Telesantiago, a través de la televisión digital terrestre. Acompáñenos todos los miércoles a las 7 de la noche, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche. Ahí los espero en Famosos con Saoko. Estás viendo Famosos con Saoko, miércoles 7:05 p.m. Repetición, sábado y domingo 8:30 p.m. Bueno, estamos de regreso, mis queridos televidentes, en Famosos con Saoko. Estamos hablando con un artista muy especial, muy querido. Es un talento joven del municipio de Gachantibá, en el departamento de Boyacá. Está de gira promocional, está presentando su nuevo sencillo musical, pero si ustedes van a esas redes sociales que él ya nos va a indicar y que nos va a destacar, pues hay cantidad de música, porque tiene la cualidad de interpretar o de tocar, ejecutar el requinto y hacer toda esta magia de combinación de ritmos, de estilos y de la música para poder poner a gozar y a bailar al público en los diferentes escenarios donde se ha presentado. Precisamente, mi querido Aldemar, retomamos con el requinto. ¿Has tenido la oportunidad también de estar en festivales, de hacer qué más con ese instrumento que te acompaña en tu vida diaria y en lo que es tu profesión como músico? Claro que sí, con el requinto es que se prende ya el baile. Nosotros iniciamos con música popular y damos la vuelta por la música norteña y termino yo tocando el requinto, haciendo temas como La Cucharita, como La China que yo tenía, que son temas que nunca pasan de moda, y cuando uno coge el requinto y toca las canciones, todo el mundo empieza a bailar, a ponerse en la fiesta de Ruana, como dicen. Entonces es muy importante, o en todas las conciertos que tenemos nosotros, nunca le va a faltar el requinto o la música carranguera a nuestras presentaciones. Claro, es la esencia, definitivamente es la esencia de una buena tocata carranguera, de escuchar una buena melodía punteada, como se le dice tradicionalmente, majestuosamente, como lo hace nuestro querido artista Aldemar Sáenz. Destaca nosotros títulos, por favor, de los que ya tienes montados ahí en ese canal de YouTube, que la gente quiera ver, que la gente quiera compartir y disfrutárselos, para que conozcan más de lo que es ese nombre y de lo que es. Como tal, el nombre artístico es Aldemar Sáenz, la empresa montada públicamente para las contrataciones, para disfrutarlo y vivirlo, es Aldemar Sáenz. ¿La banda, la agrupación tiene también algún nombre? ¿Nombre? Pues nosotros nos estamos haciendo conocer como Aldemar Sáenz. Como le dije anteriormente, Aldemar Sáenz no solamente soy yo, sino es la marca de toda una, digamos, una empresa, una familia que ya está organizada desde músicos, desde promotores, manager, ingenieros de luces, de sonido. Todo va incluido dentro de un nombre que se llama Aldemar Sáenz. Y sí, claro que sí, en nuestro canal de YouTube encuentran música hecha con requinto, como Traguito Bueno. Ustedes, todo el mundo han escuchado Traguito Bueno. Lo estamos, o lo subimos hace aproximadamente 2 semanas. Eso fue en vivo en el municipio de Sativa Norte, Boyacá. Fue hecho este tema y ha gustado bastante también. Aparte de Quién le dio mi número al alcohol, está Traguito Bueno, está un mix que le hicimos al Son de Allá, un mix que le hicimos al señor Jorge Velosa, un mix que le hicimos a los doctores, que es ahorita los que están también sonando por todo lado. Entonces, de música carranguera hay una gran extensión de temas para, si uno quisiera, toda la noche podríamos estar tocando música carranguera.
Entonces la intención del de Marzán es tener los tres géneros en la misma tarima. Pues gracias, gracias Aldemar por darnos a conocer ese espectáculo que ya manejas, que tienes montado en tus redes sociales y en tu canal también oficial, donde ahora y hoy en día los artistas tienen que tener obligatoriamente, como nos toca a nosotros también, a pesar de que estamos aquí en los medios, que estamos en la radio, que estamos a través de la pantalla, la televisión, también hay que hacer todo este tipo de trabajos a diario en el Instagram, a través del TikTok, a través del WhatsApp, estar mostrando imágenes, estar vendiendo lo que se hace. Y pues para nosotros muy importante es tener la posibilidad de dialogar con una figura de la música aquí en el departamento de Boyacá. ¿Cómo está planeada la agenda de fin de año? Porque pues nosotros diríamos, si es un artista de esta naturaleza que nos va a poner a bailar y a gozar, ya me imagino que habrá algunos eventos concretados, algunos sitios, la Navidad, el Año Nuevo, ¿ya tienes previsto para dónde vas a ir? No solo para Navidad y Año Nuevo, estamos desde ya haciendo presentaciones. Este fin de semana estamos en el Festival del Turismo en Girardot, el día sábado. El día domingo estamos acá cerquita, en Arcabuco, y acá en Casablanca. Ahí estaremos con toda mi agrupación, con todo mi equipo de trabajo, llevándoles la buena música. Para fin de año ya hay como 4 fechas, 5 fechas vendidas, confirmadas, las que están por confirmar. Boyacá es uno de los departamentos que, en el cual vamos a estar en festividades y en ferias. Entonces, estamos dándole la vuelta al país con el fin de que este fin de año tengan unas festividades bien excelentes. La promoción continúa. La semana entrante estaremos en el departamento de Tolima, el Huila, y la siguiente semana estamos en el Caquetá y en el Cauca. Entonces ahí estamos pendientes, trabajando fuerte para que quien le dio mi número al alcohol sea el tema número uno de fin de año. Vale, vale, pues como quieres que ese tema sea el más importante, que sea el que esté para bailar en todos los hogares y en todos los lugares, no solo de Colombia, sino que también puede traspasar fronteras a Venezuela, a Ecuador, a Perú, a Paraguay, a Uruguay, donde ya se abrieron las puertas al vallenato, a la música parrandera, a la música tropical, pues yo te voy a pedir que nos cantes por lo menos algo del corito, que te lo puedes bailar ahí con ese fondo maravilloso que tienes de Villa de Leyva, Boyacá, para que nos regales un estrofito. E invites, por supuesto, a todos los amigos que nos ven a esta hora, que disfrutan de Famosos con Saoko, de tu canal de YouTube, de tus redes sociales, del contacto y demás, para que conozcan esa experiencia y esa música. Claro que sí. Como decía, que la canción está sonando diferente en diferentes países. Ahí en los mensajes de nuestro canal de YouTube hay unos mensajes que ya nos escriben desde México, desde otros países, que felicitando que esa canción está sonando excelentemente allá. La canción es una realidad prácticamente, dice: quisiera portarme bien, pero no más no se puede. ¿Cuántas veces he jurado alejarme de las cheves para este fin de semana? Yo no pensaba tomar, pero me entró una llamada, una que yo no esperaba, y eso me puso a pensar. ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué me está llamando? Ahí les dejo esa canción bonita. ¿Quién les dio mi número al alcohol? En todas las redes sociales, en mi canal de YouTube, para que la pidan, para que se la gocen y la disfruten. Oiga, ¿quién le dio? A mí ya me están marcando también. ¿Quién le dio mi número al alcohol? No, no me llamen. Estamos en vivo aquí, por favor, con esta canción de nuestro amigo Aldemar Sáenz, que sigue recorriendo el país, llevando esta alegría. Yo los invito, de verdad. Yo ya me tomé el tiempo para mirar el video. Está muy bien realizado, muy bien trabajado. Tiene swing, tiene alegría, tiene eso que atrapa. Y sé que sí se van a dar los resultados para que Aldemar Sáenz nos ponga a bailar y a gozar en estas épocas decembrinas y, por supuesto, también en la llegada del nuevo año. Mi querido Aldemar, hasta Villa de Leyva, Boyacá, Colombia, a ese grupo de trabajo, un abrazo muy especial para Alvarito Roa, un abrazo muy especial para el manager, para Albeiro, para todo ese equipo de trabajo que está contigo recorriendo Santander, Boyacá, Los Llanos, Cundinamarca, y haciendo la tarea, porque así es que toca cuando se quiere lograr una meta. Mil gracias por estar conectado con nosotros, por compartir esa historia maravillosa, como lo es un hijo del municipio de Gachantibá, del departamento de Boyacá, poniendo en alto el nombre de nuestro departamento y de nuestro país con su música. Así que gracias, Aldemar, gracias por pasar un momentico aquí por las cámaras y el set de Famosos con Saoko. Gracias a usted, Saoko, a Telesantiago,
y al programa Famosos con Saoko, muchas gracias, y ya sabe que cuando nos necesite allá estaremos pendientes para hacerle los conciertos a ustedes y a todos los boyacenses y a todos los colombianos. Perfecto, pues inmensamente agradecido. Recuerden, el tema más reciente se llama ¿Quién le dio mi número al alcohol? Es esta canción sabrosa, está sabrosa, vale la pena echarle una miradita, vale la pena disfrutársela y compartirla también con los amigos. A ustedes, mis queridos televidentes, mil gracias por estar aquí conectados en este episodio de Famosos con Saoko. Gracias a toda la producción de Telesantiago y de Saoko Producciones. Volveremos con un invitado más, con otra historia, como siempre aquí en nuestro formato. Mil y mil gracias. Dios me ama, Dios les ama.